Pero sé que ustedes representan en las organizaciones civiles, en las organizaciones empresariales, en las organizaciones religiosas, una voz muy importante de esta sociedad. Me interesa, pues, escuchar sus preocupaciones. Para el momento actual, de la Autónoma de Nuevo León ya se han dado de baja 8 plazas por estudiantes de servicio social amenazados que se han tenido que ir. Hay una gran cantidad de primarias en la zona rural que están amenazadas que en el siguiente ciclo escolar no va a haber estudiantes de maestros de CONAFE que vayan a atenderlas. La pregunta concreta no es en el abstracto de qué se va a hacer en la pobreza, sino qué se va a hacer con toda la generación de las zonas rurales que se va a quedar sin maestros, que se va a quedar sin educación y obviamente siendo pobres. Eso es una situación sumamente compleja. Y si nos ponemos a reflexionar, el problema no es propiamente la inseguridad. Sería muy miope creer que es el problema, es el síntoma. El problema serio aquí es que somos dos mundos tremendos en este México. Es el mundo polarizado de los ricos, en donde un gobierno puede permitir que exista el hombre más rico del mundo y el gobierno permite que existe un gran porcentaje de pobres. Es tan ilícito enriquecerse con las drogas como es ilícito enriquecerse de una manera desmedida en un país donde hay tantos pobres. Y el otro problema. Entonces, señor presidente, ese es un punto que hay que reflexionar. ¿Qué se va a hacer con toda esa nueva juventud? Que si antes usted decía que saliendo de la secundaria los llamaban, pues ahora no va a haber primaria. Y ahora van a estar enojados porque se les murieron hermanitos de una gripe y de una diarrea. Y van a estar enojados ¿con quiénes? Con la otra parte de la población que estamos aquí, que también somos responsables y tenemos que hacer algo para compartir. Por último, señor presidente, me daría tanto gusto que así como platicó todos los nombres de los líderes del cártel y todos los grupos y cómo están aliados y cuándo se pelearon, me encantaría que sí conociera a todas las asociaciones civiles que también nos peleamos, pero que también somos amigos y que también tenemos proyectos y que tenemos nombre y cara. A veces uno se enfoca en conocer a los que son los malos del cuento, pero vemos muchos buenos del cuento que quisiéramos y añoraríamos poder platicar con usted de manera personal o con el gobernador. Entonces, de manera muy concreta, queremos también que la voz se escuche de todos los grupos que estamos trabajando. Buen día, mi nombre es Joel Gastelum, soy estudiante del Tecnológico de Monterrey y también estoy aquí como parte de un movimiento naciente de carácter interuniversitario, universitarios tanto del Tecnológico, de la Universidad de Nuevo León, la UDEM, la UER, entre otras. Después del asesinato de dos de nuestros compañeros, pues nos levantamos y aquí estamos y no pensamos quedarnos callados. Tenemos esta declaración interuniversitaria, señor presidente, que nos gustaría dejársela al final de este evento con algunos de nuestros principios y algunas de nuestras exigencias. Nos gustaría también pedir mesas de diálogo con los ciudadanos de a pie, no exclusivamente con la élite empresarial o los grupos dirigentes, un poco como se hizo en Ciudad Juárez. Algunas reflexiones que me gustaría compartirles en esta misma línea es que seguramente habrán escuchado también algunos de estos estudios que se vienen publicando que afirman que el consumo de drogas se ha incrementado últimamente, pero únicamente en términos relativos. No se ha incrementado en términos absolutos de manera significativa. Al igual que esta situación de violencia, de contubernio con el crimen organizado, esta extraterritorialidad de la que venimos hablando y la corrupción de tanto de la esfera política, la policía, el ejército, no son nuevas, tampoco son permanentes y no son más graves que antes. Por eso queremos preguntar qué tan razonable es esto de reducir a un asunto exclusivamente policiaco, militar. Ya van 22 mil muertos, ¿cuántos más faltan? ¿Cuál va a ser su saldo? Es un problema social, como decían algunos de los aquí presentes, es necesario reconstruir el tejido social, hay que promover alternativas de desarrollo económico, alternativas que ya se han propuesto, la reducción de los daños, el combate a los daños colaterales.
joven, tienes medio minuto y le damos la palabra al presidente. Sí, yo prácticamente mencionar lo que acaba de decir el compañero, el paradigma está totalmente equivocado, el enfoque no es policía comunitar. Nosotros creemos que debe estar enfocado, usted debió haber empezado con toda esa media hora que habló de plazas y de narcos y de nombres, debió haber empezado hablando por todos los programas sociales que ahora están implementando. Este encuentro que tenemos no es representativo de la sociedad regiomontana, están invitadas cierta cantidad de personas. Yo soy estudiante del TEC de Monterrey, doctorado en Ciencias Sociales, y nosotros creemos que si realmente quiere tener un mecanismo de donde podamos participar todos, que son muy valiosas las aportaciones, y ellos deberían estar en mesas de diálogo como se generaron en Ciudad Juárez, que se le dé seguimiento, donde usted nos esté rindiendo cuentas como empleado a nosotros, para saber en qué está llegando las propuestas de todas las personas que están haciendo. Además, exigimos que se deje discursos y se esclarezcan las muertes de civiles provocadas por el crimen organizado y enfrentamientos con las fuerzas militares, como la de nuestros compañeros del TEC, así como Sandra Lagarza, que murió ese mismo día, y otros civiles, porque tanto su secretario de Gobernación como usted llevan diciendo que nos van a entregar un informe y eso no ha aparecido. Queremos saber qué pasó con esas muertes. Le aprecio su veracidad.